Merecemos la extinción. Merecemos extinguirnos como seres humanos. Sí, porque ahora podés conseguir el pantalón manchado de orina. Fíjate, joder. De verdad. Por un módico precio. Barbie, ¿de cuánto? Pará. ¿De cuánto? Lo han bajado a $500. O sea, ahí sí tenías. $500? De $800 a $500. Ahí sí tenés rebaja. Este pantalón que está de moda en Europa, lo han desfilado, lo han usado modelos en pasarela, que simula una mancha de pis. Pero escúchame. Así como escuchaste. Te pones un jean, te haces pis y es te sale más barato. Claro, es más, exacto. No te hagas pis porque te va a quedar olor. Lo mojas con agua y ya está. O con pintura, porque lo que hacen esta marca es hacerle una mancha de pintura, por ejemplo. Ahí ves con un azul más oscuro. Pero ¿cuál es la gracia de tener el pantalón así? No sé. En realidad es como naturalizar ciertas cosas. Una cosa es naturalizar y otra cosa ya es el ridículo. Yo tengo una idea. ¿Entendés? Mirá, este, y lo podemos cobrar acá $500.000. Claro. Pantalón manchado de caca. Ahí va, bueno. Bueno. Pero también se habla de esto de que las mujeres cuando menstruamos, qué sé yo, que por ahí no nos queremos manchar y demás. Hay cosas que sean tabú, chicos, todavía. No nos queremos manchar. ¿Para qué me voy a comprar? Claro, que se naturalice justamente, pero que se naturalice que no te suban las toallitas de que no las puedas comprar. No que tengas que andar con un pantalón manchado de rojo cuando justamente vos no querés mancharte de rojo el pantalón. Esas publicidades que pasan a la hora de comer, también con esas cuestiones íntimas. Ser muy zarpado. Y por eso. Pero todo manchado. O esto de quiero ser libre, quiero volar. La de los hombres los pies. Sí. Por eso, hay cosas que mantengamos la privacidad, mantengamos la intimidad. Esto de quiero ser libre, quiero volar. No quiero volar ni ser libre, quiero estar hecha bolita en la cama si me siento mal. Pero en este caso, bueno, los pantalones con orina, sí. No, pero digo con los dolores de menstruales y demás. Hay un ex jugador que tendría que ser el modelo de este pantalón. ¿Quién? Un ex arquero de Estados Unidos, Tony Meade. Hola. ¿Sí? Bueno, ideal mira, para la campaña. Traes esto a colación, lo han llamado. Rechazó la oferta porque le pidieron que sea. Está chequeado, ¿eh? Está chequeado, le pidieron que sea modelo, dijo, no puedo. La verdad es que no. Realmente esto, chicos, la moda no nos está meando. Y sí.